el 2007 fue muy interesante porque primera vez que se hacía la Copa Los Andes en Bolivia a nivel del mar. Se realizó en Las Palmas, fue muy interesante porque en los clasificatorios y la preparación que hubo el equipo, ¿no? Clasificaron los cinco chicos de Las Palmas, que fue una experiencia muy buena, ya que los chicos se conocían, la cancha, había una muy buena amistad. Y bueno, yo ya venía trabajando más de 10 años en Las Palmas, y yo era el coach oficial de Bolivia, y practicamos, como digo, con mucha intensidad y todo, y se logró el campeonato. Sí, este equipo estaba conformado por Daniel Patiño, Marcelo Patiño, Sebastián McLean, Fernando González y Johan Foss. Eran los cinco jugadores que la modalidad volvió a la misma, no como se jugaba en La Paz, que se jugaba dos parejas en la mañana y tres individuales en la tarde, o sea, 36 hoyos cada día. El año 87, realmente Bolivia por primera vez hizo historia. Después de 42 años de existencia de la Copa Los Andes, Bolivia ganó por primera vez la Copa Los Andes. Se jugó en La Paz del 26 al 31 de octubre de 1987. Realmente fue una experiencia muy grande, que ya han pasado tantos años, ¿no? Que cada vez que nos acordamos y revivimos la historia, cuando nos juntamos entre los que éramos parte del equipo, parece como si fuese ayer, ¿no? Entonces, en ese entonces fue la primera vez también que se cambió la modalidad. Se jugaban parejas en la mañana y se jugaban, en vez de jugar individuales en la tarde, se jugaban parejas y dos individuales en la mañana. Una vez más toca justamente hacer aquí en Santa Cruz, en se va a realizar en Las Palmas, ya que la cancha de golf está en muy buenas condiciones de este club. Y hay un equipo que justamente se van a jugar los clasificatorios, porque tenemos jugadores muy experimentados, en el caso de Daniel Patiño, Marcelo Patiño, Fernando González. Ya no contamos con Sebastián porque ya se hizo profesional, y la nueva tanda de muchachos que todavía están becados estudiando en Estados Unidos, como José Luis Montaño. Después está Camilo Ávila, viene George Callum, son jugadores de primer nivel, entonces van a venir a jugar. Y otros de los locales, como tenemos aquí en Santa Cruz, está Juan Pablo Suárez, está Oscar Mariscal Hijo, de Cochabamba tenemos a Valenzuela, Alejandro Valenzuela, y otros más que se están sumando. De La Paz también hay varios, entonces todos van a tratar de clasificar.